El urbanismo La Carabobo de la parroquia Jacinto Plaza del Estado Mérida constituyó el escenario de encuentro correspondiente al Jueves de Vivienda de este 28 de abril de 2016, día que desde hace 5 años se ha convertido en símbolo para las más de 1 millón de familias dignificadas por la misión Vivienda. Para el capitalismo, una vivienda es una mercancía. En esta oportunidad, y con la presencia del órgano estatal de la vivienda, se hizo entrega de 20 apartamentos del desarrollo habitacional La Carabobo, junto a sus correspondientes títulos de propiedad multifamiliar y unifamiliar, tal como lo establece la Ley del Régimen de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que la derecha, en su afán golpista, insiste en desconocer. El día de hoy recibimos, pues, de mano del órgano nacional estatal de la vivienda y el gobernador del estado Mérida, los títulos de propiedad y las llaves del apartamento que ha sido asignado, pues, por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Bueno, mi caso era damnificado y hoy, en este 28 de abril, he sido dignificada por la Gran Misión Vivienda Venezuela. De verdad agradecida con Dios, agradecida con la revolución, agradecida con este equipo político, Juancho. De verdad, muchas gracias, porque de no haber sido así, no hubiese sido posible. Hubieron cambios, hubo tiempo en espera, sí, no lo vamos a negar. Nosotros los revolucionarios no negamos eso, sí esperamos, pero hoy en día vemos nuestro sueño realizado. Lo explicaba hace rato, tengo 3 hijos menores de edad y de verdad emocionada de criarlos en un apartamento espectacular, digno, con 3 habitaciones, 2 baños, sala, cocina, comedor, con una vista hermosa como es de costumbre aquí en el estado Mérida. De verdad agradecida con el gobernador del estado, con el director del Ministerio de la Vivienda Mérida, el ingeniero Juan Díaz. Dicho urbanismo logró concluirse con el apoyo consciente de la comunidad organizada en el Comité de Gestión Multifamiliar que integra a las familias de dicho desarrollo. Posteriormente, pues, tomamos la decisión, ¿verdad?, de, bueno, hacer efectivo ese comité. Hicimos unas elecciones de carácter directa aquí con los beneficiarios del edificio y, bueno, ya tenemos una vocería de 6 voceros principales, de 3 voceros principales y 3 voceros suplentes, donde cada uno, pues, ha sido, junto con los otros beneficiarios, parte de la conclusión de esta obra. Que ha sido, bueno, lo que es la transferencia de los materiales y algunos insumos que estaban para la conclusión de este edificio, y junto con la autoridad del Ministerio de la Vivienda, la Misión Vivienda Venezuela y el comité, bueno, se han hecho, bueno, todo lo que ha sido la conexión de los servicios, lo que es las normas de convivencia también dentro del edificio, en fin, bueno, ha sido una experiencia diferente a lo que hemos podido decir en la entrega de otros urbanismos, que es que ya está todo listo y la gente viene y los ocupa. Aquí nosotros nos ha tocado construir esa ocupación, pues, de manera articulada. El acto también abrió espacio para el reconocimiento a trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda que contribuyeron con compromiso y determinación en la culminación de dichas viviendas, de la mano con el Comité de Gestión Multifamiliar. Kevin Alejandro, el artista. Igualmente se entregaron 109 títulos de propiedad de vivienda y 336 de tierra urbana en un esfuerzo coordinado entre los distintos entes que conforman el órgano estatal, así como de las distintas expresiones del poder popular que hacen vida en la localidad. Las casas no caen del cielo, las viviendas son un esfuerzo en conjunto del pueblo con el gobierno. De verdad, yo los invito a que trabajemos. La Asamblea Nacional que tenemos hoy por hoy, son unos apátridas, duraron 40 años en este país y no hicieron nada. Yo lo he dicho en la buseta donde voy, ¿cómo van a tapar el cardiológico infantil? ¿Cómo van a tapar más de 1 millón de viviendas? ¿Cómo las van a tapar si ellos en 40 años nunca hicieron algo parecido? Y entonces vienen a pedir y a exigir y a querer privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela. No, señores, el comandante Chávez nos dejó una ley que nos respalda.